Hola mis renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, un tiempo ha pasado, pero ahora seguiremos con este fanfic, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, el equipo 7 se había enfrentado a Orochimaru de los Sannin, que por no ir con todo su poder, había recibido varios golpes por parte de los Genin, y se tuvo que retirar de la pelea, pero con los Genin. No tenemos a nadie en nuestra contra, estoy seguro que confiarse con nosotros, hizo que se lastimara de gravedad, no vendrá por nosotros, pero debemos estar atento a todo nuestro alrededor, habló Tetsuo con seriedad, y sus compañeros asintieron, bien, busquemos a un equipo Genin, y después nos vamos hacia la torre de control, asintió Tenma con confirmación, mientras que su grupo se había perdido en el bosque de la muerte, mientras que en el camino, encontrarían a unos Genin que tuvieran el pergamino que necesitarían para ir hacia la siguiente etapa de los exámenes Chunin, pero con Orochimaru, se tocaba su cuerpo, que estaba muy entumecido, creo que algo anda mal, Sasuke-kun no estaba con ganas de venganza, las cosas que dijo Kabuto tal vez estén todo mal, si todo lo que Kabuto ha investigado está mal, la pregunta sería, ¿qué rayos ha pasado con los Uchihas? Decía Orochimaru en una pose pensativa, pero después miró su ropa, y habló, tendré que ir hacia Tsunagakure, pero esta vez, será para alistar todo para la invasión, después de todo, el idiota del Kasekage, ya está en el más allá, habló la Sannin Serpiente, que hizo varias posiciones de manos, porque hizo una invocación. Y una serpiente había aparecido, ya sabes qué hacer, habló Orochimaru estoicamente, mientras que él, se marchaba del bosque de la muerte, la noche había caído, y todos los genin que aún estaban en el bosque de la muerte, empezaron a refugiarse de sus enemigos, y también de los animales que habitaban en el bosque de la muerte, aún no vinieron los compañeros de Orochimaru-sanma, decía Kabuto mirando hacia el bosque, porque segundos después, había aparecido la invocación, y Kabuto lo estuvo leyendo con mucho detalle, y los del sonido lo miraban con seriedad, ¿qué pasa Kabuto? ¿Qué dice? ¿Qué nos ordena Orochimaru-sanma? Preguntó su compañero con seriedad, primero lo primero, Sasuke con su escuadrón Shinobi son fuertes, segundo, dice que se va hacia Tsunagakure, por lo que es la hora de ir con todo nuestro arsenal. Pero también, dice que estará en las preliminares, no lo sé, no nos especifica bien las cosas, tal parece ser, que se irá hacia Tsuna a poner más odio, y después volver en 5 días, respondió Kabuto mirando hacia todos sus compañeros, que simplemente habían asentido, lo que significa que no debemos estar aquí, es la hora de terminar con estos estúpidos exámenes Chunin, habló un vendado con seriedad, no lo diría de otra manera, Dosu, habló su compañero con diversión, Saku tenemos que movernos ahora mismo, si Orochimaru-sama no está en este lugar, eso significa que debemos hacer todo lo posible para hacer que Otogakure sea la más temida, habló Dosu con seriedad, ¿qué dices Kabuto-san? Preguntó una pelinegra con seriedad, deben avanzar hacia la siguiente ronda de los exámenes Chunin. Orochimaru-sama me había dicho que tendrían que batallar con Sasuke luego de que él lo hubiera visitado, pero ahora solo dijo que debían seguir con los exámenes, por lo que, solo completen esta segunda prueba, respondió Kabuto mirando hacia los del sonido, que simplemente habían asentido con seriedad, y después se habían encaminado hacia una sola dirección, pero Kabuto estaba sentado, algo más que te dijo Orochimaru-sama, preguntó su compañero con curiosidad, Mitsumi, Yoroi, Sasuke es muy fuerte, fue capaz de hacer que Orochimaru-sama retrocediera, pero también está el que Orochimaru-sama no fue con todo su poder, pero nos dice que lo vigilemos de muy cerca, así que eso haremos, habló Kabuto que se había levantado, y sus compañeros simplemente asintieron para después seguir con la segunda fase de los exámenes Chunin. Pero en otro lado, Tenma miró en una dirección, porque ya había oscurecido, creo que debemos quedarnos aquí, habló el rubio suspirando, creo que debemos seguir, habló Sasuke estoicamente, no lo creo, sé que somos fuerte, pero no quiero que ese serpiente, que tal vez esté por ahí, nos ataque a traición, respondió Tetsuo sin interés, no lo digo por él, solo que Ino me había preguntado si podía unirse a nosotros, ya sabes, cómo hacer más grande el grupo, habló Sasuke
que sin interés, dices que quieres que busquemos a Ino, eso no tiene sentido, está oscuro ahora mismo, así que nos moveremos en la mañana, y apuesto que Shikamaru, que es más inteligente que todos nosotros, ya ha deducido que mañana sería la mejor elección para seguir con los exámenes Chunin, respondió Tetsuo suspirando. Me, ¿por qué no? Después de todo, no creo que Ino sea alguien que se embarque en la oscuridad, decía Sasuke con diversión, y los hermanos estaban pensando en la rubia, y solo dijeron, creo que Shikamaru tendrá muchos problemas, lo dijeron en sincronía, Jun, dijo Sasuke sin interés, pero con los nombrados, no iré, dijo Shikamaru que se había sentado, porque esperaría a que amaneciera para seguir con la prueba, ¿crees que Sasuke esté bien? Preguntó Ino mirando hacia Shikamaru. Maru, ¿en serio Ino? Contrapreguntó Shikamaru suspirando, bueno, exageré un poco, pero bueno, solo que no quiero que diga que no fui para hacer un grupo con él, ya sabes, después de todo yo propuse eso, tranquila Ino, Sasuke es fuerte, más que nosotros, y cuenta que está con esos chicos problemáticos. Que ahora mismo deben de estar descansando, porque después de todo, son personas que saben cómo hacer las cosas, respondió Shikamaru que miraba en todos lados, bueno, mañana por la mañana, estaremos con ellos, asintió Ino con confirmación, bueno, no es que también nos vayamos hacia otro lado, porque después de todo, si estamos con ellos, estaremos a salvo de los otros genin, dijo Chouhid que estaba sentado, mientras que también miraba en todos lados, y en otro lado, creo que debemos dividirnos, habló Nehit con seriedad, ¿tú crees? Preguntó Rogue con seriedad, claro que sí, muchos que ignoran su destino nos siguen, pero no se preocupen, nos dividiremos para ver por quién irán, somos buenos a hacer que otros se cansen, así que una vez que nos marchemos por distintas direcciones. La ruta es la misma, porque es hacia la torre de control, habló Nehit con diversión, y sus compañeros asintieron, y desaparecieron en un estallido de velocidad, para la incredulidad de todos los genin que lo seguían de cerca, pero ahora, no sabían por quién irían, y también se habían dividido, pero poco después, se habían cansado, porque los del equipo de Gai, estaban en otro nivel, todos eran resistentes, más que todos los genin que estaban en los exámenes Chunin, que ahora mismo estaban jadeando, malditos, son muy buenos escapando de su castigo, decían los genin, para la diversión de una Tenten, que estaba mirándolos con diversión, ahora entiendo, estos genin, no tienen ningún pergamino, herir por ellos, sería una gran pérdida de tiempo, decía la pelicastaña con mucha diversión, y después desapareció en un Shunshin. Pero con Rogue, se había encontrado con tres kunoichis, decían las féminas mirando hacia Lee, que solo dijo, si quieren combatir, no les tendré compasión, habló Lee con una media sonrisa, la verdad no combatiremos, después de todo, somos de la misma aldea, habló Yukari mirando hacia Lee, que simplemente dijo, cierto, me disculpo, mi nombre es Rogue, el genin más poderoso de los exámenes Chunin, respondió Lee con una media sonrisa, dijeron las féminas en sincronía, porque no parecía fuerte el genin que estaba enfrente de ellas, Sasuke-kun te haría pedazos, habló Sakura sin interés, pues Sasuke-san, lo vencí segundos atrás, respondió Lee con un brillo en uno de sus ojos, que gritaron las féminas incrédulas, tranquila, no se enamoren de mí, dijo Lee asintiendo. Y las féminas seguían incrédulas, porque si vencieron a Sasuke, también el genin que estaba enfrente de ellas, también debió vencer a los Namikaze, que obviamente eran unos genios en combate, por cierto, ¿venciste también a los Namikaze? Preguntó Yukari con seriedad, sí, soy más fuerte que ellos, respondió Lee con la misma expresión, eso era todo, respondió Yukari suspirando, porque su objetivo, no era la gran cosa, y simplemente dijo que ya no tenía que seguir por el camino que caminaba Tenma, que fue vencido por un genin que estaba enfrente de ella, Minami también estaba mirando hacia Lee, que parecía seguro de sus palabras, pero también, ella dudaba que los Namikaze cayeran en combate, pero después habló, ¿y en dónde los dejaste tirado? Preguntó Minami mirando hacia Lee.
que solo dijo, «Bueno, no lo sé, porque estaba muy oscuro en donde batallamos», respondióle mirando hacia otro lado, «No batallaste con ellos», dijo Minami con diversión, «Claro que sí combatí con ellos», respondióle ofendido, «Sí claro, después de todo, si combatieras con ellos, no saldrías bien parado, no entre tres genin de alto nivel, estoy segura que ahora mismo, estarías muy lastimado, pero estás entero», habló Minami con diversión, «Bien, no combatí con ellos, pero soy fuerte», díjole con seguridad, «PPFFF, eres gracioso, la verdad, por unos segundos, te había creído, pero como estabas intacto, bueno, ahí surgió la duda de que habías combatido con ellos, después de todo, somos de su misma generación, y sabemos de qué son capaces de hacer esos genin», habló Minami mirando hacia Lee, que solo dijo, «Bueno, pero hay alguien más fuerte que ellos. Y está en mi propio equipo, recuerden su nombre, porque se llama, Neji Hyuga», habló Lee con una mirada seria, y las féminas simplemente habían asentido, mientras que después dijeron, «¿Y es más fuerte que tú, acaso siempre perdiste?», preguntaron las féminas con sus ojos en formas de líneas, «Cállense», dijo Lee llorando estilo anime, porque eso era verdad, y después siguió con su caminata, «Qué chico divertido», y también, dijo Minami con seriedad, «Sí, es poderoso, y si su compañero es más fuerte como lo dice él, que obviamente tiene una fuerza poderosa, estamos hablando de alguien que sea capaz de vencer a Sasuke», respondió Yukari con seriedad, «¿Y qué tenía ese chico que no vi?», preguntó Sakura con seriedad, «Sus piernas», respondió Yukari con seriedad también, y Sakura parpadeó muchas veces. Y Minami había caminado hacia en donde estaba parado Lee, y vieron que había unas huellas, pero eran uno muy visible, algo lo empujó hacia abajo, dijeron las pelirrojas con seriedad, «¿Dices que tal vez, ese chico usa pesas?», preguntó Sakura incrédula, «Sí, y no unas normales, estoy segura que son muy pesadas, después de todo, no tenía un gran chakra, lo que significa, que su única forma de sobresalir, es solo la batalla cuerpo a cuerpo, Taijutsu», dijo Yukari con seriedad, y después el trío empezó a caminar hacia una sola dirección, y después descansarían también, y la noche había pasado para algunos, con mucha tranquilidad, pero para otros, era toda una pesadilla, porque no podían descansar con tranquilidad, porque sus enemigos genin, los atacaban, y si no eran ellos, había animales que hacían de las suyas. Y eso los mantenía despierto toda la noche, pero una vez que había amanecido, todos los grupos empezó a moverse nuevamente, «Bien, tenemos que buscar un equipo genin», decía Yukari con diversión, «Bueno», dijeron sus compañeras que empezaron a correr hacia una sola dirección, porque ya habían descansado lo suficiente, «Y en otro lado, creo que debemos buscar a Shikamaru, estoy seguro que tu novia, se meterá en problemas», habló Tenma que estiraba su cuerpo, «No es mi novia», respondió Sasuke estoicamente, «Sí claro», dijeron sus amigos, mientras que después, empezaron a correr hacia una sola dirección. Pero en otro lado, el destino ya ha empezado, la verdad me gustaría ver la pelea que se había dado, pero ya ha terminado, dijo un ojiperla que estaba estoicamente, porque lejos de donde ellos estaban, había una batalla que hacía que varios árboles se cayeran, pero después solo se había enfocado en una dirección, porque después habló, porque no salen de una vez, dijo Nehid con seriedad, mierda, sabía que escondernos aquí, era estúpido, decía Shikamaru mirando hacia su compañera, que simplemente había sentido, y después salieron, son ustedes, dijo Nehid que empezó a caminar, gracias por no hacernos nada, soy tu fan, dijo Shikamaru con una sonrisa. Si te quitara el pergamino, se reirían de mí, así que solo lárguense hacia otro lado, respondió Nehid que seguía caminando, jai, dijeron los del equipo 10 que empezaron a correr hacia una sola dirección, su destino es ser unos perdedores, pero cuando avancen más adelante, tal vez cambien algo, solo por eso, no les hice nada, dijo el ojiperla sin interés, no me digas chico, habló un shinobi que tenía la diadema de una nota musical, y Nehid los miró estoicamente, y habló, ¿quiénes son, por qué estorban mi camino?, preguntó Neji mirando hacia los del sonido, que se burlaban de Neji, porque estaba solo, pero él, no parecía amenazado por ellos, y bajaron para intimidar al Hyuga, que seguía sin interés, somos los del sonido, respondieron el trío con diversión, aún así, no los conozco, tal vez me los cruce por ahí.
pero tal vez solo fue como si viera una mosca, respondió Neji sin emociones, y los del sonido que estaban con diversión, rápidamente afilaron su mirada, mientras que Neji estaba sin interés. Como sea, estúpido genin de Konoha, estábamos buscando un pergamino por ahí, pero viendo de cómo estás tan seguro de ti mismo, eso quiere decir que tu equipo genin, ya tiene los pergaminos, ¿verdad? Porque si es de ese modo, tal vez lo intercambiemos por tu estúpida vida, habló Dosu con diversión. Su destino, es perder, solo que no lo puedes ver, porque tienes un solo ojo, respondió Neji estoicamente. Tu maldito, gruñó Dosu con furia, lo que digo, es verdad, para ver el destino, tienes que tener dos ojos, no solo uno, porque eso hace que te mientas a ti mismo. Después de todo, el destino siempre te dice la verdad a la cara. Pero como no sabes nada, es porque te falta el otro ojo, genin, dijo Neji sin interés. Sin duda eres un chico tan irritante, gruñó Saku, que estaba con una gran furia también, porque Neji estaba sin emociones. Para su furia, les diré que pasará dentro de unos segundos, les partiré su destino en dos, y sentirán un gran dolor que no me importa, y me llevaré su único pergamino que tienen en su poder, pero también, eso me da igual, pero será una clara lección de mi parte. Porque después de todo, son genin de poca importancia, mi destino, es la grandeza. Aún sabiendo eso, ¿quieren combatir conmigo?, preguntó Neji estoicamente, y los del sonido habían corrido hacia Neji, que simplemente dijo, Akeso Kaiten, rotación celestial, y Neji empezó a girar a toda velocidad, y los de Otogakure salieron volando, mientras decían, ¡ah! Cuando digo que su destino es perder, es porque es de esa manera, habló Neji sin emociones. Tú maldito, gruñó Saku, que miró hacia Neji, que estaba sin emociones. Sin duda odio esa mirada, gruñó Dosu mirando hacia el Hyuga, que estaba de brazos cruzados. Veo que son fuertes, eso lo respeto un poco, pero la verdad, tampoco me dice que tengo que tenerles algo de empatía, porque después de todo, su aldea no es más que una aldea chica, y su destino es ser protegido por una aldea superior a ella, que somos nosotros, los de la Tierra del Fuego, habló Neji sin interés. ¡Qué arrogancia, maldito mocoso!, gritó Saku con todo el rencor del mundo, mientras decía, ¡muere, onda de sonido cortante!, gritó el genin del sonido con furia, pero Neji simplemente había desaparecido en un Shunshin. Y apareció en otro lado, mientras que miraba hacia sus oponentes. El esfuerzo del trabajo duro siempre da sus frutos, lo dijo Gai Sensei en su momento. Al principio creí que solo era un hablador, pero su destino fue entrenarme a mí para que alcanzara mi destino con mucha facilidad, decía Neji con confirmación. Acabe con el idiota, decía Saku con una sonrisa llena de maldad. Estúpido, quería castigar más al idiota, pero no ha quedado nada de él, decía Dosu con diversión. Porque no había nada del genin de Konoha. ¿Qué más da? Nosotros, los de Otogakure, estamos destinados a arrasar en estos exámenes chunin. No por nada, nuestros jutsus viajan a la velocidad del sonido, decía la pelinegra con diversión. Su destino me dice que hablan solo tonterías, y es más, lo dicen con mucha seguridad. Estúpidos genin de una aldea desconocida, que apuesto que ni siquiera saben lo que es tener un clan, dijo Neji sin interés. Y eso escucharon los de Otogakure, que miraron en la dirección que estaba Neji, porque los miró sin mucho interés. Pero ¿cómo demonios hizo eso?, decía Saku incrédulo. Dosu también estaba sorprendido. Su cara me dice, ¿cómo es que nuestro sonido no lo ha alcanzado? Y con gusto responderé a sus preguntas, y es porque mi destino es estar por encima de los debiluchos que son ustedes, porque mi verdadera fuerza emergerá cuando alguien más fuerte que yo haga que saque todo mi chakra, habló Neji sin interés. En serio lo odio, gruñeron los de Otogakure con furia. ¿Con que no fuiste con todo tu poder? ¿Cuánta lástima me das, niño?, habló Dosu con mucha diversión. Y Neji miró la mano de Dosu, y afiló su mirada, mientras que después dijo, ¿en serio quieren ver cuán poderoso soy? Porque les haré ver el destino que sé, me fue impuesto desde que llegué a este mundo, habló Neji, que había activado sus ojos, mientras que después, había soltado unas cosas blancas, y los de Otogakure vieron como algo caía lentamente, y segundos después, solo se había escuchado, ¡rum!
Nani, dijeron los del sonido incrédulos, pero Neji, ya estaba dando una patada giratoria en Dosu, que salió volando mientras decía, ah, pero después, Neji enfocó toda su atención hacia la peli negra, que se había protegido como pudo, pero Neji de igual forma había dado una palma en sus antebrazos. Y Kim sintió que la red de chakra de sus manos se habían despedazado, porque segundos después, sus manos cayeron sin que ella pudiera hacer algo, porque le habían dolido como nunca, y Neji simplemente dio una patada en toda la cara de la peli negra del sonido, que salió volando también, mientras decía, patética, mi compañera por lo menos haría algo para protegerse, y es más, también trataría de darme algunos golpes para vengarse de lo que reciente hice, habló Neji sin interés, pero después, sacó a punto sus manos en Neji, mientras decía, muere idiota, pero el Hyuga sonrió con mucha diversión, porque después se había sustituido con la peli negra, que ahora estaba en su lugar, Gai-sensei me dijo que jamás hiciera eso, salvo que estuviera en una desventaja, y como ahora lo estoy. Es algo que debí hacer para protegerme, aunque solo fue por diversión, dijo Neji mirando hacia la peli negra del sonido, que recibió la onda de choque en toda su humanidad, y salió volando, pero Saku se había contenido, porque cuando ya había lanzado su jutsu, vio que ahora estaba su compañera, y tuvo que reducir el chakra para que su compañera no estuviera de gravedad, y un gran estruendo se hizo escuchar, rum. Saku detrás de ti, gritó Dosu con seriedad, y el nombrado rápidamente mandó una patada giratoria detrás de él, pero Neji mandó una palma en la patada de Saku, que dio una gran sonrisa, porque se dijo, tengo mucho chakra en mi patada idiota, pero grande fue su sorpresa, porque su patada, había bajado sin que él lo pudiera evitar. ¿Qué pasa, mi pierna?, gritó Saku con incredulidad, clan Hyuga, claro, no ataca hacia nuestro cuerpo físico, no, él ataca hacia nuestra red y puntos de chakras, decía Dosu incrédulo por lo que veía, pero después, el vendado hizo varias posiciones de manos, y salieron tres clones suyos, que rápidamente fueron hacia Neji, que los miró sin interés, pero cuando había atacado a uno, el clon había emitido un gran ruido, que hizo que Neji se sorprenda un poco, pero después otro clon hizo lo mismo, mientras que Dosu mandó un puñetazo en todo el suelo, y gritó, golpe sónico, y una gran explosión se hizo escuchar, rum. La cortina de polvo no hará que no los vea, patéticos e incultos genin, decía Neji que tenía sus ojos activados todavía. Pero vio que Dosu simplemente se había llevado a sus compañeros del campo de combate, en serio, esto es lo que me pueden dar, patéticos y miserables genin, habló Neji que estaba sin interés, porque los del sonido estaban huyendo del campo de combate, no tengo que mostrar mi aterrador destino, lo mismo me decía Lee. Tal vez él ahora tenga la razón, decía Neji que siguió con su caminata, mientras decía, escapa Otogakure, pelea otro día, porque ahora mismo, son una aldea que jamás recordaré, habló Neji, y eso escucharon Dosu con Saku que estaban furiosos, porque Neji seguía diciéndoles que no eran nadie, maldito Konoha, en serio Dosu, tenemos que hacer algo con el idiota, decía Saku con furia, ya lo encontraremos en otro momento, es la primera vez que veo a un Hyuga, habló Dosu con seriedad. Con que esa era la razón, malditos ojos blancos, atacaron a mi red de chakra, gruñó Saku con furia, y Dosu asintió con seriedad, mientras que Dosu, llevaba a sus compañeros hacia un lugar seguro, pero en otro lado, un Kabuto miró el lamentable estado de unos genin, vaya, mira qué tenemos aquí, decía Kabuto sorprendido, maldita sea, ¿acaso hay alguien más fuerte en este lugar?, decía Yoroi incrédulo por lo que estaba viendo, me temo que sí hay alguien más fuerte, respondió Kabuto con seriedad, porque los compañeros de su señor, estaban tirados en el bosque de la muerte, y también, estaban muertos, ahora entiendo cómo están las cosas, esperar en ese lugar, era estúpido, claro, ya los habían matado, decía Mitsumi mirando hacia los que eran compañeros de su señor. Me temo que tengo que decirle de todo esto a Orochimaru, solo para que sepa que si viene hacia la última prueba, que lo haga con otra identificación, habló Kabuto que hizo una posición de mano, y apareció una serpiente, y Kabuto le había dado un pergamino, y la serpiente había desaparecido del lugar, ¿por dónde Kabuto?, preguntaron sus compañeros con seriedad, debemos irnos hacia el lugar que también podrían estar el resto, solo eso podemos hacer, la verdad, no tengo la intención de toparme con el sujeto.
sujeto que hizo todo esto. Habló Kabuto con seriedad también, y sus compañeros asintieron, mientras que también se marchaban del lugar, pero en otro lado, las féminas estaban con diversión, porque había varios pergaminos que dejaban los genin que habían batallado toda la noche. Pero con un equipo en especial, Gaara estaba sentado, porque miraba hacia varios genin, pero todos estaban aplastados por su arena. Madre dice, que no hay nadie digno, salvo que tal vez, más adelante haya genin poderosos, pero no lo sé, mi madre jamás me había dicho eso. Habló Gaara mirando hacia tres genin, que estaban asustados, mientras que después, Gaara se había parado, y los genin que tenían la diadema de Amegakure, se pusieron serios. Gaara, solo hazlo para que nos vayamos de aquí, tal vez en la torre de control, encuentres a tus verdaderos oponentes. Habló Kankuro con diversión, en la torre de control, no lo creo, si hay genin de este calibre, me parece estúpido que me dijeran que tendría que participar en estos eventos, no soy el juguete de nadie. Habló Gaara estoicamente. Pues existen tres oponentes poderosos, los Namikaze, y también el Uchiha, respondió Kankuro con diversión, con que sí, si me mientes, te haré pagar por esa mentira. Habló Gaara con seriedad, ves mi cara Gaara. Habló Kankuro con diversión, me dices no te miento, madre ahora quiere ir hacia la torre de control, respondió Gaara estoicamente, y Kankuro simplemente había sentido con confirmación, no escaparán después de haber hecho todo esto, gritó el Dame con furia, creí que había huido de este lugar. Habló Gaara estoicamente, idiota, en vez de quedarse, debió irse de aquí, pero ¿qué más da? Mi único objetivo, es hacer que Gaara siga en los exámenes Chunin, después de todo, sus ansias de combatir siempre fueron algo que me ha beneficiado siempre, porque yo, jamás le he mentido, decía Kankuro con diversión. Porque después, Gaara simplemente dijo, Sabaku Kyu, ataúd de arena, y solo se había escuchado gritos nada más, ni siquiera valió mi tiempo, Kankuro, dime más de mis futuros enemigos. Habló Gaara con seriedad, bueno, se dicen que son prodigios de esta aldea, ya sabes, cosas de clanes, tienes también ese título, y también el título de demonio, pero eso no va al caso, lo que trato de decir, es que las cosas serán un poco complicadas, después de todo, estoy seguro que tus presas, también llegarán hacia la torre de control. Habló Kankuro estoicamente, Otogakure, la verdad, me cuesta creer que ese idiota esté vivo, pero me da igual, porque si dice muchas tonterías cuando vuelva al poder, lo mataré, dijo Gaara sin emociones. Bien Gaara, sabes que jamás te he mentido, así que por ahora, vamos hacia la torre de control. Respondió Kankuro estoicamente, y Gaara simplemente había sentido, uff, solo vámonos de aquí, las cosas con estos cuerpos, creo que hará que vengan varias criaturas que no valdrán nuestro tiempo, decía Temari suspirando, y el trío de la arena se perdió en el camino hacia la torre de control, pero en otro lado, Tenma estaba mirando hacia una dirección, porque sentía unos chakras que se acercaban a toda velocidad, porque eran sus amigos, chicos, habló Tenma con diversión, uff, los estuvimos buscando en todos lados, habló Shikamaru muy cansado, queríamos ir a buscarlos, pero después dijimos, nah, Shikamaru hará todo lo posible por venir hacia nosotros, después de todo, es muy inteligente, habló Tenma con diversión, pero qué problemático, esquivamos muchas peleas en el camino. Y también nos topamos con un Hyuga, decía Shikamaru mirando hacia el trío que era poderoso, el Hyuga, ya veo, ese que cree en el destino, me lo había topado en el primer examen Chunin, dijo Sasuke que había aparecido, Sasuke, lamento la tardanza, dijo Ino haciendo una reverencia, bueno, también no pude acelerar las cosas, me disculpo también, respondió Sasuke haciendo una reverencia, estamos bien, dijeron Chouhid con Shikamaru aburrido, mientras que los hermanos simplemente dijeron, PPFFFF, porque fue divertido, Sasuke miró hacia sus otros compañeros, y solo dijo, ustedes son hombres, y lo dijo sin interés, hi hi, respondieron Chouhid con Shikamaru mirando hacia Sasuke, porque para el Uchiha, ellos no eran importantes, pero después Tetsuo habló, bien, ahora que estamos completos.
Bueno, tenemos que irnos hacia la torre de control, nos topamos con Orochimaru ayer, y fue algo estúpido, porque el maldito no fue con todo su poder, y creo que si iba con todo lo que tenía, estaríamos en problemas, por lo que no nos arriesgaremos. ¿Tienen ambos pergaminos, verdad? Preguntó Tetsuo mirando hacia sus compañeros de academia, que asintieron con confirmación. Bien, andando, porque no quiero toparme con Orochimaru, el idiota es poderoso, decía el Namikaze que empezó a caminar, mientras que su ahora pequeño grupo lo seguía de cerca, pero en la torre de control ya estaban los de Tsunagakure, que estaban sin emociones, pero Gaara estaba un poco molesto, porque no veía a nadie que probara su existencia, y miró hacia Kankuro, que miró en otro lado, mientras decía: qué mal, somos los primeros, pero estaba disimulando que no sentía miedo por su hermano menor, pero Gaara estaba mirando hacia una dirección, porque después de unas buenas horas, Kankuro vio que habían entrado dos rubios, con un pelinegro, y más genin de Konoha. Gaara, habló Kankuro estoicamente, ¿qué pasa? Preguntó el nombrado con seriedad, y Kankuro simplemente había apuntado hacia en donde estaban los Namikaze, y habló: esos sujetos son los prodigios de Konoha, habló Kankuro estoicamente, y Gaara miró hacia sus nuevos oponentes, pero segundos después, aparecieron el equipo de Kabuto. Mira que tenemos aquí Gaara, decía Kankuro con diversión, y Gaara vio que era el chico que estaba hablando con sus víctimas, y sonrió con mucha maldad, porque todos los que serían sus víctimas, se reunían sin que él los buscara. Y miró hacia Kankuro, que levantó una ceja, madre dice, que jamás dudara de ti, y cuando llegue el momento, los protegerá a ambos, asintió Gaara con seriedad, y sus compañeros asintieron con la misma expresión, y ahora Gaara estaba esperando pacientemente cómo se daría la siguiente prueba de los exámenes Chunin. Fin de capítulo, así es, fin de capítulo mis ninjas, bueno, estoy escribiendo el del sabio todavía, también de hijo de Kaguya, de Sao, y también la de One Piece, mañana subiré el de respondiendo a sus preguntas, y también de las ideas, y más cosas, mientras que terminaré el resto de fanfic, pero cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.